el City finalmente es campeón. Le ha ganado por 2-0 al Racing San Miguel. Aquí estamos en el Poliesportivo de San Juan. La alegría, el festejo. Nosotros nos vamos a ir acercando a los compañeros. Nos vamos a ir acercando a los jugadores. ¡Intermedio el mejor! ¡Ole, Rubí, te quiero! El grito de la gente. Así se participa. Aquí estamos con Guata. Guata, se consiguió el objetivo. Se consiguió el objetivo, como te dije. Si cumplíamos en una edad, cumplíamos aquí. Y qué gana que tenías de marcar un gol. La puta madre, la he tenido dos veces hoy, ¿eh? Joder, la he tenido dos veces. Pero bueno, no se ha marcado con nada igual. Celebramos igual el ascenso. ¿Lo soñabas? Sí, sí. Además, ya ahora celebraba algo bonito. Gracias, Guata. Gracias a vosotros. Gracias. La palabra de Guata. Acá lo tenemos a Raúl Agoyó. Raúl, Raúl. Raúl, Raúl, no te me escapes. Aquí está el cerebrito del equipo. Se consiguió. Sí, sí, al final sí, ha merecido la pena el esfuerzo. La gente está como enloquecida con ustedes, ¿eh? Sí, hemos hecho un muy buen año y nada, ahora a disfrutarlo y a seguir compitiendo y también a seguir ganando. Decíamos en la transmisión que el Intercity era como un perro rabioso que iba en busca del objetivo. Sí, hemos salido muy concienciados desde el principio, sabíamos que era muy importante y hemos salido muy mentalizados. Aquí está Pedro Chinchilla, que demostró ser tu principal admirador. Muchos años juntos, me quiere mucho y soy igual a él. Muchas gracias. Aquí estamos con los muchachos del Intercity. Vamos a tratar de seguir dialogando. Permitidme, yo sé que después se va a enojar conmigo, pero aquí está el presidente, Salvador Martí. Presidente, me voy a poner aquí para que pueda salir bien. Se consiguió el objetivo. Sí, la verdad que muy ilusionados, campeones y muy contentos con el equipo, el esfuerzo que han tenido. Estamos muy orgullosos de ellos. El premio a un trabajo bien realizado. Y la verdad que todo el equipo, desde el utillero hasta el equipo capitaneado por Eduardo Rodríguez, ha trabajado todo el año con mucho cariño. Hay muchas horas de trabajo antes de esta fiesta. Y vamos, muy orgulloso de todo el equipo. ¿De quién se acuerda en estos momentos? Hombre, me acuerdo de todos, ¿no? De todos los integrantes. Me acuerdo de la familia, las horas que he tenido que dejar para estar aquí apoyando y muy contentos. Muchísimas gracias a todo el pueblo que nos ha apoyado acá hasta el final. Muy contento. Me decían jugadores, me decían aficionados, Teddy, esto no es el fin de, es el inicio de. Bueno, ese es el primer paso. O sea, nos habíamos marcado un objetivo muy, muy, muy ambicioso y hemos dado el primer paso con firmeza, que es importante. Pero ahora empieza la siguiente temporada y vamos a por el segundo. ¿El segundo paso es más ambicioso que el primero? No. Nosotros hemos ganado todos los partidos y cada temporada tenemos que estar arriba luchando por el ascenso hasta que tengamos, llevemos al Intercity a la categoría que creemos que tiene que estar. No sea tan prudente, presidente, le quiero sacar la exclusiva en el festejo. No, hoy la exclusiva son ellos, hay que disfrutar y los protagonistas son ellos. Gracias, presidente. Gracias a ti, Teddy. La palabra del presidente del Intercity, y yo quiero ir por este sector, acompáñame por favor, para hablar con Antonio García. Antonio, ven para aquí. Este es el hombre, este caballero es la hormiga del Intercity, está en todos lados. Es el polifuncional, es el que está en los despachos, es el que mueve absolutamente todo, el que organiza todo, el que corrige todo. Tú también jugaste tu partido y vaya si hiciste goles también, ¿eh? Vaya si lo jugas. No, pero bueno, estamos contentos. Hemos conseguido el objetivo que buscábamos, que era ascender y ya está. Ahora ya a disfrutar. ¿Realmente pensabas que esto se podía conseguir, que esto podía ser una realidad? Al principio no, pero la verdad es que conforme ha avanzado la temporada, sí, hemos hecho, creo, todos un buen trabajo, los chavales sobre todo, y muy bien. ¿Por qué se consigue esto? ¿Cuál es el secreto? El secreto es el trabajo de todos los profesionales que hay ahí abajo, jugadores, técnicos y todos. ¿Se lo quieres dedicar a alguien en especial en la partecita que a ti te toca? A todos ellos, creo que se lo merecen y han trabajado bien y por ellos. Todo esto es por ellos. Gracias, don Antonio García. Gracias. Reiteramos, estamos en el Poliesportivo San Juan y si me acompañan, quiero hablar con Pepe Torremocha, que era el presidente del anterior equipo, el que dio paso al Intercity, el anterior equipo de San Juan. Presi, que nadie me despierte, si estoy soñando, ¿no? Muy contento, muy contento. Ya son dos veces que siendo presidente, yo me llamo de preferente.
Yo recuerdo el día de la presentación y su emoción. Muy buena, el ambiente, la gente, los jugadores, es maravilloso. ¿A quién le dedica este triunfo? ¿A quién? Hay tantas personas, ¿a quién le dedica? La victoria, el ascenso, ¿a quién? Al presidente, a Salvador, por haber tenido confianza con nosotros. Gracias, presidente. Gracias. Nosotros decimos el presidente es actualmente el delegado del Intercity, pero por cariño y por el respeto, porque es un hombre espectacular, le seguimos diciendo el presidente. Y nos vamos a acercar a donde están los jugadores. Aquí están los muchachos, está el preparador físico, el hombre que los puso a punto. No me quiero olvidar también de Joseto. Sería un pecado tremendo olvidarnos de él. Hombre, debería estar aquí celebrándolo con nosotros. Supongo que tendrá partido y tendrá que estar concentrado, pero es una parte más y él es tan partícipe como todos nosotros. No era fácil preparar, dejar a punto a este equipo, no era fácil después reemplazar a Coseto y tú lo hiciste. Tampoco era difícil porque son muy buenos, son jugadores mejores que la media de la categoría. Entonces estaba prácticamente hecho. Coseto había hecho un trabajo enorme, yo tenía que darle continuidad y al final ha dado sus frutos. ¿Cuándo pensaste que esto podía ser posible? Nada, en Navidad llegaron un par de refuerzos como Alessi y Sucha, el equipo ya se hizo más sólido. Alessi le dio un empaque atrás, Ucha no da gol, luego pues el equipo ya era más sólido, tuvimos menos lesiones, al final éramos muy superiores al resto del equipo, no hemos sufrido, fíjate que quedan 10 partidos. ¿Qué representa esto para tu carrera deportiva? Bueno, pues un paso más, me gustaría llegar más lejos, es un pasito más, siempre hay que ir. Dice el presidente que se ha dado el primer paso, ahora viene el segundo, que es tan pretencioso como el primero. Nah, ahora no tenemos freno ya. Yo creo que no tenemos freno y hay que darle continuidad al proyecto, que es muy bueno. ¿Vale? No sé, ha faltado tu amigo aquí, no veo a la cabeza del proyecto, no sé dónde está, pero es obra de él, voy a confiar en esta gente y ahora estamos aquí, un pasito más. ¿A quién le dedicas la partecita que te toca de este ascenso? Al cuerpo técnico que hemos trabajado día a día, en el trabajo en la sombra, que no se ve. Como siempre a la familia y a Pepe, el anterior presidente sobre todo, que le hace mucha ilusión, a José Luis, a la anterior directiva y a los nuevos, pues un poquito más para ellos, ya no sé más que decirte, y nada, a la familia, lo de siempre. Y a festejar. Y a festejar. Gracias, maestro, muy amable. Vamos a entrar en contacto con los jugadores también. Los voy a buscar. Enzo, por favor. Enzo, el portero suplente, y cuando le tocó ser portero titular. Yo estoy portero suplente y portero titular en el Intercity, lo tengo muy difícil. Porque quién es el suplente y quién es el titular entre uno y el dos. Los dos son buenos, los dos responden, los dos son muy amigos. Bueno, los dos, lo que dices tú, cuando nos ha tocado responder hemos respondido muy bien. Y bueno, se lo hemos puesto los dos, tanto Edu como yo. Difícil al míster para que elija quién jugar y quién no. Edu tuvo su momento, yo tuve el mío y bueno, y ahí seguimos peleando. Ahora cada vez que te ve y te diga hola campeón, tengo fundamento para decirlo, porque eres campeón. Sí, ahora sí, a partir de ahí sí, bueno, campeones, que hemos ganado todos y bueno, a celebrarlo. Se viene otro desafío, ahora hay que jugar en el regional preferente la temporada que viene. Sí, bueno, aún quedan 3 partidos de liga. Es malo. Bueno, ahora quedan 3 partidos y hay que jugar al máximo, bueno, para convencer al míster y al club de que valemos. Hablo tanto de mí como de todos. Gracias, maestro. Quiero seguir y hablar con toda la gente que hizo posible esto, los que jugaron y los que no jugaron. Aquí está una de ellas, Tania Martínez, la responsable de marketing. Tania, para que me voy a poner de este lado, me voy a cruzar para ponerme aquí, porque es lo que corresponde. Campeona. Campeones, todos, muy contentos. Bueno, tú eres la campeona entre los campeones y no cedo más. Me rindo ante ti. ¿Cuándo pensaste que esto se podía hacer realidad?
desde el principio. Yo conocí a Salva por otros proyectos y en cuanto Salva y Javi proponen un proyecto, ahí estoy a muerte. Confío en ellos confían en mí y a por ello que vamos, y así ha sido. Y dice Salva, el presidente, estamos hablando de Salvador Martí, no hay que olvidarse de Javier Mira, que nos estuvo siguiendo la transmisión, no hay que olvidarse de Cristina, que también estuvo, y de tanta gente, de Bea, de tu hermana, que también colocó su granito de arena, que ahora está en Mendoza, en Argentina. No hay que olvidarse absolutamente de nadie, porque todos creyeron. Todos, sí. A cada uno que se le iba encomendando una misión, ha dado siempre todo, hemos sido un equipo. Hemos ido turnándonos porque no siempre hemos podido estar todos y hoy es verdad que falta gente muy importante como ha dicho Javier Mira, que nos ha estado siguiendo el partido, llamando a Salva por videollamada también, y Cristina lo mismo, escribiéndome todo el rato. Le encantaría estar aquí, pero como ya dice el destino, ha querido que no estuviera, y aún así hemos contado con ella en todo momento. Una pregunta que les quiero hacer a todos y cada uno de los integrantes del Intercity. Y los que jugaron en el terreno de juego y los que jugaron fuera del terreno de juego, ¿a quién le dedica la partecita del título que te corresponde? ¿A quién se la dedico? Pues a mi familia, supongo, que creyeron en mí y siempre, en todo lo que haga, siempre creen en mí. Y esto también se lo debo, como todo lo que he hecho en la vida. Ahora viene otra etapa, un peldaño más arriba, quizás más difícil porque es más competitivo. Pero dice Salvador Martí, el presidente, que se va por todo. Y, por supuesto, y yo detrás, sin ninguna duda, y a luchar más. Que tenemos que luchar 3 veces más, lo vamos a hacer. Somos luchadores y no nos rendimos a la más mínima, así que por ello. Este es el espíritu. Totalmente, a por ellos y a preferentes. Gracias, Tania. Gracias. Eso. Seguimos trabajando, la gente se comienza a retirar hacia los vestuarios, en las tribunas, ya la gente comienza porque va a subir el equipo a un autobús, lo vamos a seguir con las cámaras. Permitime, vamos a tratar de ingresar al... Saludamos a todos los amigos. A todo, este señor también fue delegado en algún momento, tú también pusiste tu granito de arena. Bueno, un poquito, como siempre, colaborando. Un poquito. ¿Viste los goles de hoy o no? Hombre, como siempre. Hoy estaba un poquito más tranquilo porque el trabajo ya se había hecho, casi, pero faltaba el remate final, que ha sido hoy, claro. O sea que hoy ya lo hemos conseguido. Gracias por estar aquí. Vale, gracias a vosotros por ayudarme. Seguimos con los festejos para esta cobertura especial. Y llegamos, este señor acá de espalda lo reconozco, ¿eh? Es el señor Santiago Román, el concejal de deportes del Ayuntamiento de San Juan. ¿Qué tal, Felipe? Yo no quiero exagerar, pero yo lo vi gritar los goles con mucha pasión, ¿eh? Bueno, no es para menos, ¿no? Un evento como hoy, que nos jugamos de nuevo el ascenso a preferente y conseguido, a la primera además. ¿Qué representa para la ciudad de San Juan tener un equipo regional preferente? Pues representa mucho, sobre todo por la base que tiene el Intercity San Juan aquí, ¿no? Y siempre es una motivación para los más pequeños ver cómo los mayores, los grandes, juegan y ganan, ¿no? Pues extrapolarlo todo eso a las categorías inferiores, que es lo más bonito al final, y ver cómo los niños, todos los que habían hoy aquí, con las camisetas del Intercity, los chándal del Intercity, animando a su primer equipo, pues eso da gusto. A mí hay una escena que me emocionó y la quiero compartir con usted. Apenas termina el partido, los chavales del fútbol base del Intercity ingresando al terreno de juego para saludar a sus ídolos, a los que acaban de, a los que acababan de conseguir el campeonato. A sus ídolos, efectivamente, porque ahora mismo los jovencísimos jugadores. Y perdón, ídolos de acá, ídolos de la ciudad, claro, ídolos de San Juan. Muchos jugadores. De carne y hueso. De San Juan y lo que iba a decir, que muchos son muy jóvenes también, están en el primer equipo. Hay veteranos, hay muy jóvenes, y ver a estos niños de 7, de 10 años, cómo tienen ahí a sus ídolos, pues da gusto. Y como digo, hay que apoyar todo el deporte base, y el Intercity San Juan hizo una apuesta muy fuerte por el pueblo y ha salido bien, afortunadamente. El Intercity San Juan y ustedes también, porque yo recuerdo el acto de presentación, que usted estuvo presente y tenía mucha fe en este proyecto. Sí, desde el primer momento hemos apoyado en lo que hemos podido al primer equipo y al equipo base, al Intercity San Juan, y como digo, pues bueno, pues los resultados están ahí y es de agradecer por parte de todos, ver cómo está hoy aquí el autobús con el primer equipo, las familias, el aparcamiento lleno, las gradas hoy llenas de nuevo, y bueno, de eso se trata. Vamos a pasear
en autobús por San Juan, y si hay algún dormilón que tenga la siesta un poco extendida, vamos a despertarlo. Seguro que se va a despertar, porque no hay más que oírlos cómo están preparados y bueno, a celebrarlo, es la victoria de ellos y de lo que se trata. Concejal, gracias. Gracias a vosotros, como siempre. La palabra del concejal de deportes del Ayuntamiento de San Juan. Te voy a pedir por favor que nos acompañes, que vamos a ver si podemos subir al autobús. Vamos llegando, vamos a ver si conseguimos alguna... ¿Qué tal? Saludamos a todos los amigos. Vamos a ver si conseguimos aquí alguna plaza para subir al autobús especialmente preparado para el paseo de los campeones. Aquí vamos subiendo, estos son los muchachos, ya están todos listos con las bufandas al aire. Vamos a ver si podemos subir. Acá viene el bautismo con el campeones, campeones. Subimos. Vamos, Teddy, gritan. Estamos con la cobertura. A ver por dónde vamos. Subimos por aquí. Lo vamos a poner en apuro a nuestra cámara. Menos mal que es un muchacho que tiene experiencia en esto. Por aquí subimos. Acá viene la cobertura. Venimos con toda la muchachada. Para con la cámara. Esa muchacha va. Vamos a ponernos aquí en este descapotable. Estamos en medio del lío, ¿eh? Acá el hombre del dedo de oro, Baldo. Baldito, campeón. Vámonos. Loco, regional preferente la próxima temporada. A preferente y a lo que no venga. Se consiguió lo que se buscaba. Se consiguió bien. Dar las gracias a toda la afición y a toda la gente que ha estado viniendo a vernos todo el año. Gracias, maestro. Fíjame que vamos a seguir aquí por el fondo. Yo sé, el cámara me va a matar, me dice, pero ¿qué pretende? Que soy de goma. ¿Y para qué vamos? Aquí están los familiares. Vamos avanzando. Estamos metidos en el medio del lío. Déjame que me quede con Juan Luis de la Rosa. Bueno, me imagino que algún concierto esta noche en la cena de festejo va a haber. Seguro, seguro. Ahora de aquí me voy directo a una actuación y bueno, lo voy a decir por todo lo alto. Es lo primero que voy a decir. ¿Te esperabas este final? Claro, desde el momento que llegué sabía que íbamos a coger carrerilla y íbamos a ser campeones del tirón. Yo me pongo en el papel de la institución y es algo muy importante para el Intercity San Juan. Pero también me pongo en el papel de los jugadores y esto puede ser muy importante para tu carrera. Sí, la verdad que sí, este es un proyecto muy bueno. Ya se ve nada más llegar y mira, dicho y hecho, el primer año y para arriba. Y seguro que es un año tras otro. ¿Por qué se consigue el campeonato? ¿Por qué el Intercity San Juan logra el objetivo? Bueno, lo primero desde arriba, desde la dirección deportiva, ha hecho un muy buen fichaje, muy buen equipo. Y luego el equipo ha encajado muy bien, somos una piña y así es muy fácil. Gracias, maestro. A vosotros. ¡Vamos, Intercity! Vamos por el fondo, nos cruzamos nuevamente con el presidente, con el preparador físico. Aquí está Pedro Chinchilla, que fue uno de los que más gritó. Y un hombre que nunca salió, yo nunca hablé con él en las previas, se llama Manuel Magdoyan, que es el segundo preparador. Te lo tengo que decir porque te lo tenía prometido. El equipo sale campeón pese a ti. Eso está bien. Lo importante es que el equipo salga campeón y el resto da igual. Tú eres un chaval, ¿cuántos años tienes? 27. Un chavalín, 27. Qué importante que esto para tu carrera, campeón, ¿eh? Sí, bueno, todo suma y muy contento por el objetivo conseguido y a disfrutarlo, que lo celebren. ¿Cuál fue el secreto? ¿Por qué se consigue esto? Bueno, hay un grupo humano muy bueno. Desde la dirección deportiva han trabajado muy bien también para confeccionar una plantilla acorde a las expectativas que tenemos y el día a día es muy bueno, que eso es fundamental, y desde el club se ha hecho un importante esfuerzo también en muchos aspectos y el resultado está aquí. El arquitecto de todo esto, porque hay varios arquitectos de esta obra, el arquitecto en lo institucional se llama Salvador Martí y Javier Mira. En lo que respecta al equipo, los nombres de José Vicente Lledó y de Manuel Valgoyán. Y el hombre que preparó la plantilla se llama Eduardo Rodríguez y armó un puzzle espectacular. Eso es, sí. Entre Edu y el míster han conseguido hacer el equipo que queríamos y entre todos hemos ido sumando pequeñas cositas, pero sobre todo el míster y Edu son los que los artífices de esto también. Y bueno, todo el grupo, el cuerpo técnico, el probador físico, el utillero,
todo el mundo suma y eso es muy importante. Gracias, maestro. Seguimos dándonos una vuelta para aquí. Déjame que lo encuentre a este muchacho que grita, que festeja, que salta, que interrumpe todas las entrevistas. Se llama Pedro Chinchilla. Recuerdo que hace poquito estuvimos hablando en una previa y se hizo realidad. Y al final tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe, ¿no? Yo te lo dije que esta semana tenía que ser aquí en casa, celebrarlo y ganar y descorchar las botellas, ¿no te lo dije así? Es verdad. Y cuanto antes mejor, así ha sido, ya está, ahora a disfrutarlo y vacaciones. Y a preparar la temporada que viene en Preferente o donde sea. La sensación que me daba cuando comenzó el partido es que ustedes arrancaron el minuto cero como si fuese el minuto 99 y que no lo podían perder. No, teníamos que ir a por el partido, lo sabíamos. Nosotros lo habíamos dicho, no queríamos relajaciones, no queríamos llevarnos un susto, no queríamos sorpresas de todo esto que estaba preparado, que se nos fuera al traste por un partido, por 90 minutos. Hubiéramos quedado muy mal si hoy este partido no se gana, porque estaba todo preparado. Y estaba todo preparado para seguir hacer un partido más como estamos haciendo y cumplir. La última vez que dialogamos me dijiste, Teddy, es que yo estaba en tercera división y no fue fácil, tomé una decisión de bajar a primera regional. Valió la pena, me parece que este hecho te da la razón. Sí, sí, ya te lo dije, que ya no me arrepentía de lo que había hecho y una vez más te lo puedo confirmar. De hecho, me he cruzado con compañeros que estaban a punto de venirse conmigo aquí y que tomaron otra decisión y me dijeron el otro día, por ejemplo, a Santa Faz, Pedro, me he arrepentido de lo que hice, me tenía que haber quedado contigo en San Juan. Y creo que ahí está la prueba, ¿no? Y ahora viene otro desafío, un poquito más difícil, porque esto es así, regional Preferente. Sí, pero este equipo está preparado para Preferente también. Yo creo que nadie de aquí, ninguno le tiene miedo a Preferente. Es más, no vamos a llegar como un equipo que acaba de ascender, sino como un equipo como si ya estuviera consolidado en Preferente y va a intentar buscar ascenso, eso no tengo duda. No va a ser un equipo que acaba de subir y va a tramitar el año para aguantar la categoría. Yo creo que la gente que está aquí metida va a apostar por subir seguro. Y eso para cualquier jugador es muy ambicioso y es muy bonito. Yo te voy a decir una cosa, no sé si tú te habrás dado cuenta, porque tú estabas en terreno de juego, pero tu novia, Selena, hoy no estaba Selena, estaba nerviosa. Yo creo que todo estaba nervioso porque nadie quería que falláramos. Y aunque es verdad que solo en casa habíamos perdido un partido, pero siempre tienes el miedo de que se nos estropee la fiesta que estaba preparada. Y el Racing San Miguel hizo un buen partido también, ¿eh? Venía de 5 partidos sin ganar y sabíamos que era un equipo difícil. Y creas que no, siempre tienes el miedo ese de lo que el club está preparando, la fiesta que se está preparando, que aunque no tenga nada que ver con nosotros, que nosotros estamos en el partido, pero sabemos lo que hay detrás. Aunque no quieras pensar en eso, todo el mundo sabía que había una fiesta detrás y no queríamos aguarle la fiesta a nadie de San Juan. Maestro, gracias. Gracias a ti y a tu equipo por este año tan maravilloso. Teddy, muchas gracias. La palabra de Pedro Chinchilla, han participado todos, han hablado todos. Nosotros nos quedamos acá, pero me queda alguien con el que no hablé todavía. Él se enfadó conmigo en alguna... Él en algún momento, a ver si podemos mantener la calma. Ven para acá, que lo tengo acá cerca. Lo dejamos pasar. Él me tiró las orejas porque yo ponía un acento donde no correspondía. Yo le decía Climen y él es Climent, porque tengo un amigo en Argentina y le decimos Climen. Pero aportaste lo tuyo, supiste esperar y eres campeón. Estoy muy contento, Teddy. Voy a celebrarlo. ¿Qué representa esto para ti en tu carrera deportiva? Hombre, pues un antes y un después. Siempre yo había tenido la suerte de ganar una liga ya, pero siempre bonito ver que tu objetivo lo consigues. Pero este campeonato significa o abre las puertas a un desafío superior. Eso espero, Teddy. Siempre hay que ir a más y el año que viene... y a intentar más. Pídele disculpas a todos tus familiares, que ya aprendí que te llamas Climen. Ya no están enfadados, Teddy, no te preocupes. Gracias. Este es el trato. Y también tenemos a otra persona que vamos a ver si los conseguimos, porque vamos esquivando ramas. Esta es la forma en que se trabaja. Este es el festejo, estas son las cosas que pasan. A ver si seguimos allí. El entrenador de porteros ya vamos para ahí. Viene acá el entrenador de porteros, venga para acá, maestro. Venga, ya vamos. Entrenador, al final los dos porteros que teníamos, Edu de dos como Enzo, hablaba con ellos y decía, ¿quién es el titular?
como el titular con más partidos ha sido Edu. Edu es el que más ha jugado. Pero Enzo cuando entró dijo, yo también estoy, ¿eh? Por motivos de lesiones y todo eso ha tenido que salir, pero los partidos que ha jugado no se ha notado la diferencia. Estaba preparado totalmente para jugar y así lo ha demostrado. Hiciste un trabajo en silencio, hiciste un trabajo que sumó mucho al equipo. Sí, el trabajo es compartido con Miguel Marí, que es el que está a diario entre semana con ellos, pero yo por motivos laborales no puedo. Y yo estoy en los partidos, bueno, mi labor es que se metan en el partido, que entren al 100% y que estén totalmente preparados para el partido. ¿Hubo algún momento en que dijiste, quizás no como campeones, si conseguimos el ascenso puede ser en el playoff, o siempre tuviste claro que este equipo iba a estar primero? Desde el principio... pese a que no cogimos la primera posición hasta avanzadas una jornada, desde el principio lo tenía claro. El equipo se ha formado, ha trabajado, se ha esforzado para ser campeón y la dinámica era la de todo el año estar ahí arriba y no he tenido ninguna duda. Gracias, entrenador. El entrenador de porteros. Nosotros, es que se hace muy difícil, muy difícil, fundamentalmente para nuestra cámara que va haciendo equilibrio. Vamos a hacer un corte, la cobertura, la fiesta, estamos en el autobús del festejo, se cruzan las manos, se cruza absolutamente todo, pero bueno, hay que entenderlo. Este es el festejo del Intercity, campeón en la primera regional Grupo 8, temporada 2017-2018.